Buenos días, mi gente, bienvenido a otro episodio de boxeo al ah, garete. Bueno, mi gente, pues este en, lo, en, en estos días, pues, le hicieron una entrevista a Tiofimo López eh, fue una entrevista en Series XM Radio en el programa de The AK en The Rock Show y fue un, una entrevista bastante interesante que eh, Tiofimo pues tuvo mucho mucho de qué hablar so, vamos a ir por parte porque este, como les digo vieron en el título habló de bastantes temas vamos a empezar pues que eh, diciendo pues que tío Fimo López expresó de que, él es, que Que lo más importante para él es hacer la pelea con los machincos. Esa es una meta para él, esa es su, su meta, eso es lo más que él quiere hacer. Pero que a la misma vez, él entiende que él necesita su público, que él necesita esa energía y él necesita ese público ahí con él en, el ring, en, en, en la noche de ring. Y que él dice que si este, la pelea... No se hace con público que no la va a firmar. Um, también explica pues, que esa pelea pues, no está completamente firmada. Que sí, que ya están bastante uh, de, la, de las cosas de acuerdo, pero que en cuestión de, de dinero y finanzas todavía no, no, no está firmada completamente. So, hay que ver qué, qué pasa con esa situación. Obviamente, con público le conviene a los promotores más dinero y no más, lucrat más lucrativo y you no know, especialmente um, se ha hablado de Nueva York, um, sería un evento you know, grandísimo para que Nueva York pues vuelva para atrás a la normalidad, si se puede hacer, y Nueva York puede volver a la normalidad. So, I, I, hay que ver, mi gente, pero de que pues López pues, tiene razón, de que sería pues mejor para todos que fuera este una pelea este con público, hay que darle la razón en ese aspecto. <coughs> Por el otro lado, la WBC eh, también apoya los eventos a puertas cerradas sin público. So, eso es algo pues, que hay que tomarlo en cuenta, que por lo menos pues, tenemos una comisión que está apoyando ya ese, ese sistema. So, en la entrevista, Tío este, Fimo pues, también eh, le preguntaron sobre las expresiones que dio Devin Haney. Um, cuando pues, hizo los comentarios. Sobre pues que él no, nunca dejaría que ningún blanco le gane. Y esto fue más o menos lo que este, él tuvo que decir. Básicamente dijo: este, su, eh, escuché su comentario. Eh, este chamaquito es un ridículo. Lo que está tratando de es llamar la atención. Este, él no le ha ganado a nadie. Yo me gané mi oportunidad. Él no ha peleado con ningún oponente creable. No ha peleado con ningún campeón o pasado campeón. Qué la ha hecho para que esté hablando? Él solo está tratando de mantener su nombre relevante, porque sabe que no ha peleado con nadie. No fue como yo, que yo no hablo, pero cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. So, palabras muy fuertes del chamaquito. <coughs> eh, le preguntaron, pues, también de su pelea con Lomachenko y, y de lo que él piensa y, y esto, pues, fue algo que me gustó mucho. Y, y, y tocó el punto de que, que yo digo de que el chamaquito tío, pues está bien listo mentalmente para esta pelea. A um, mí, esto fue lo que dijo. Este, creo yo que tengo la ventaja mental sobre Lomachenko. Normalmente, Lomachenko no es uno de, 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 hablar, de hablar mucho. Él ha sido uno de que deja a su oponente que hable y después él muestra y hablando en el ring con su puño y. Y los hace pues... you know Como, como lo decían... No machenco... No que, que no querían más... So... En esta ocasión pues... Ha sido diferente... Mi papá... Le dijo ciertos comentarios... Que no le gustaron a los machencos... Los Ha contestado... Para atrás... Ha hablado... Está hablando... Está diciendo cosas... Estoy dentro de su cabeza... Estoy... Este... Está pensando en mí... Tengo esa ventaja mental... Tengo esa ventaja mental sobre él... So... Eh, hay que hay que tomar eso en cuenta, creo yo que, que Tio Fimo tiene un buen punto, es verdad. Tengo que estar de acuerdo con él. Este, normalmente, pues, eh, los machecos no, 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 no es un boxeador de hablar mucho, um, siempre es uno de que lo muestre en el ring, pero en esta ocasión sí. Este, le, eh, le mandó un mensaje al papá diciendo de que que le iba, ¿sabes? que iba a, a, a acabar con, eh, con, con su hijo y, y se ha visto pues, Está un poquito, un poquito más motivado, vamos a ponerlo así, y, y, y enojado, este, Lomachenko con toda esta situación y es un lado de él que que no se ha visto normalmente en el boxeo, eso es bastante interesante ver ese lado de Lomachenko. Um, no sé si este eh, López pues tenga esa ventaja mental como él cree, pero hay que tomar eso en consideración. Eh, esto es bastante lo que tengo para ustedes. Eh, um, déjenme saber lo que ustedes piensan de todos estos comentarios que ha dicho Tío Fimo López en esta en esta entrevista con um, con Sirius Radio y este y sus expresiones. Sigan comentando mi gente, sigan este dándole like. Sigan suscribiéndose al canal y dándole a la campanita. Y como siempre, mi gente, vamos a seguir aquí al garete. Y aquí dándole el peace.